Risa. Cariño, Turcán. ¿Por qué lo hiciste, Risa? No lo sé, Turcán. Cuando supe que no nos pagarían, me volví loco. Pero ¿y ahora qué vamos a hacer? No te preocupes, ya pensaré en algo. ¿Cómo sigue Aishe? Cada día la veo más enferma. Si no la llevamos pronto al doctor. Tranquila, la llevaremos. Mañana lo resolveré. Deberíamos hablar con el señor Elder. Vamos a explicarle que estamos desesperados por salvar a Aishe. Eso no cambiaría nada. Ellos no son buenas personas. Por su comportamiento estamos sufriendo así. Yo sé que el señor Elder es diferente a toda su familia. No insistas. Pensamos que él cumpliría su promesa, pero... ¿viste lo que pasó? Creí que iba a matarlo. Turcán, toma este dinero. Mañana conseguiré más. Ahora cuídate. Y cuida a los niños. Cuídate. Este lugar es genial. Nunca había venido. Ya te estoy enseñando la ciudad, pero debería ser al revés. Tú vives aquí. Me encanta, de verdad. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Y cuando comas helado ya verás. No querrás irte nunca. Ya lo creo. Te lo ruego, por favor. Espera un minuto. Déjame, sí, solo entrar. Cálmate, vamos, tranquila. Por favor. Solo cálmate, por favor. ¡Patice! Ver al patrón. ¿Qué pasa? Señor, es la esposa de Risa y dice que quiere verlo. Patrón, patrón, se lo ruego, tiene que ayudarlo. Patice. Por favor, ayúdenlo. Está bien. Cálmate, arriba, arriba. ¿Quieres decirme algo? Mi hija está muy enferma. Ha estado en cama por días, no puede abrir los ojos. ¿Y qué le pasa? No sabemos. No podemos llevarla al hospital porque no tenemos dinero. Señor, Risa no es un mal hombre. Cometió un error, por favor, perdónelo, por favor. Si nuestra hija no estuviera así, si ella no estuviera empeorando, Risa no habría hecho algo así. ¿Y en dónde está tu hija ahora? En casa. Mi hijo está con ella. No te preocupes. Haré lo que sea necesario. Ay, se lo agradezco tanto. Ella lo va a bendecir. Está bien. Anda, bébelo. Patice, llama al doctor. Y dile que voy para allá. ¿Está bien? Está bien, señor. Ya llegamos, señorita. Está bien, cariño. Muchas gracias. De nada. ¿Semnem? ¿Qué haces aquí? Dime. Te preguntaría lo mismo. Abre la boca, linda. Ha sufrido de esta fatiga por días, siempre con mucha fiebre. Son sus pulmones, señora. Necesita ir al hospital ahora mismo. Haga lo necesario. Se lo agradezco mucho, señor Elder. No sé qué haríamos sin usted. No te preocupes. Estaré al pendiente de cómo va. Muchas gracias, señor Elder. Si Risa aparece, que se rinda.
o lo demandaré. ¿Qué le va a pasar? Nada. Lo van a meter a la cárcel, pero como no lo acusaré, no será mucho tiempo. Debe hacerlo cuanto antes y encargarse de su familia. Dile lo que te dije. Bien, señor. Lo haré. Kaderimsin, yüreğimde açan tek çiçeğimsin.